Costa Mayo se sacudieron del temor sembrado ayer por las redes sociales y salieron a decir no más descubierto, no más crecimiento de los campos colombianos en los cultivos de cocaína, no más entrega de esta nación al grupo narcoterrorista de la paz, no más crisis de la salud, no más extorsión, no más microtráfico. Muchas razones animaron a los samarios, a los magdalenenses y al resto de los colombianos, porque he hablado con mis compañeros de otras ciudades y las salidas han sido masivas. Colombia está cansada del descubierto y así se demostró hoy en la ciudad de Santa Marta. ¿Cuál fue el objetivo específico de Samarios? Los tantos problemas que golpean a la nación, la entrega de la nación al grupo narcotraficante de Samarios, la crisis hospitalaria, el crecimiento y los campos colombianos inundados de cocaína, igualar a la fuerza pública del glorioso ejército colombiano con los que han sembrado el terror y sangre durante más de 50 años a la nación, como son los terroristas de la FARC y el ELN. Los temas de la muerte y la desnutrición de nuestros niños, Colombia, Chocó, La Guajira, son temas que animan a los colombianos a decir no más. ¿Cuál sería el mensaje para todas las personas que nos ven en este momento? Este es el comienzo de algo grande para Colombia. Es el despertar de una nación, es el despertar de Santa Marta. Vendrán muchas más concentraciones y seguiremos dando la batalla, dando la lucha por una Colombia en verdadera paz, en la paz que se cimenta en la justicia, en la igualdad social y en el progreso y trabajo de toda la nación, y no solo dándole privilegios a quienes han sembrado de sangre y de terror a los campos colombianos, como es el grupo narcoterrorista de la FARC y el ELN.